¿Aló? Sí. No, 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 ya sabes que te da inmediatamente la casa. No, ya está bueno, ya está todo el tiempo lo mismo, que me estáis debiendo, toda esta cuestión. Ya, sabes que me te voy a embargar todo el televisor, la cocina, todo. No me interesa que me queráis. Sí sé que me conocí de chico ya, pero esta cuestión se acabó. Esto tiene su fin. Ya. Chao, mamá. Terrible, qué problema. Puro problema. Va. Y este pucho. Qué raro, un pucho en esta casa si yo no fumo. Mi mujer no fuma. A él le voy a preguntar a la empleada. ¡Auristela! ¡Auristela! Sí, patrón. Auristela. Auristela te. Auristela te llamas tú. Sí. Tremendo apellido que te gastáis. Yo me llamo Auristela Cueva. ¿Auristela Cueva? Sí. Ah, se nota, bueno. ¿O no dicen ustedes? Sí. Digo una cosa, ¿tú fumas? ¿Cómo se le ocurre, patrón? Yo no fumo, no bebo, ni cruzo la calle sola. ¿Qué te tienen buena libretista? Dime una cosa, a ver, ya está bien. ¿Y cuánto ganas tú acá? 50 mil pesos por mes. ¿Y qué haces con tanta plata? Así que no sabés qué fuma. Pero dime una cuestión. Aquí en esta casa, cuando yo no estoy, ¿alguien viene a visitar a mi esposa? No tengo idea. Mira, te doblo el sueldo si me dices quién es el hombre que viene a visitar a mi esposa cuando no estoy. Piénsalo bien. Te voy a... ¿Cuánto ganáis? 50 lucas. 50 mil pesos por mes. Te lo doblo, te doy 100 mil pesos. 100 mil pesos. Piénsalo, yo voy y vuelvo. ¿Está loco el patrón? Cada vez que viene don Álvaro me da 40 mil pesos. Viene cuatro veces por mes. Son 160 mil pesos. ¿Y este pretende darme 100 mil pesos? ¿A dónde la vio? ¿Y? ¿Lo pensaste? Sí, patrón. ¿Ya? ¿Quién viene a ver a mi esposa cuando yo no estoy? No tengo idea. Ay, ¿sabe qué más? Tengo muchas cosas que hacer. Permiso. Qué raro. Mi mujer no fuma, yo no fumo. La empleada tampoco fuma. A ver, voy a llamar al cocinero. ¡Agapito! ¡Agapito! ¿Cómo estás, hombre? Bien. 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 Muy bien. Con esta pinta parezco al Coco Pacheco, güey. Oye, ¿el Coco izquierdo o Coco derecho? Sí. Ya, ¿cómo está la cosa? ¿Dónde está? ¿Qué estaba haciendo? Que yo estaba recientemente, luego te estaba con la cocinera ahí, en la cocina. En la cocina. Y conversando con la cocinera entre tuto, pavo y pescado. Ya. Conversando, y yo le contaba a ella que yo, para hacer su vaipilla, yo me siento en la masa para hacer su vaipilla. ¿Cómo te vas a pasar 60 y la...? Oye, pero eso es antigénico, es horrible eso, hombre. Y menos mal que no lo demostré cómo hago el hoyo a los picarones. Se habría enojado más, pero... Dime una cosa, ¿tú fumas? Mire, yo no fumo. ¿No fumas? No, porque esto es quemar la plata. Pero... Claro. Claro que no es fumar, yo no fumo, yo. Y dime, ¿y esta cuestión qué es lo que es? Contéstame, ¿qué es lo que es? Es colombiana. ¿Es buena? ¿Sí? 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 ¿Es buena? ¿Y tú no fumáis? No, ¿y por qué no fumáis? Porque no sé que es un vicio muy grande esa cuestión. Además de eso, que hay que cuidar el ambiente, el modo de Santiago también. Ya, la claro. Gente debe colaborar con eso, no fumar. Claro. Porque hasta una calle ahí, mira, se llama Ahumada. Mire cómo será la cuestión del esmo. El otro día un esmo, había tanto esmo en la calle Ahumada, estaba lleno, no se veía ni a un metro de distancia, oiga, por Dios. Y yo fui para allá y pillé un carabinero y digo, señor, ¿dónde está huérfano? Me dijo, ¿qué me pregunté a mí? Yo hace dos días que ando buscando el furgón, todavía no lo encuentro. Terrible, terrible. Así que tú no fumas. Dime una cosa, ¿cuánto tú ganas? Yo estoy ganando 30 lucas, más o menos. Ya. ¿Mensuales? Mensuales. Sí. Con las disposiciones, con todas las cosas que hace usted. Ya, mira, yo te voy a meter el sueldo a 60 mil pesos. No. Pero con tal que tú me digas, ¿quién viene a visitar a mi esposa cuando yo no estoy? ¿Ah? 60 mil pesos. Ah, ya.
Piénsalo, ¿ah? Piénsalo. Ya, ya. Piénsalo, voy y vuelvo. 60 lucas, es buena plata. Es buena plata, es buena plata. Claro, 60 lucas, ganó 80 dólares. Es buena plata. Se pasó desprendido usted. Ya estamos. Se ganó el quino, ¿qué se ganó? No, soy uno de los ganadores, de los tres ganadores. Ay, qué bueno. ¿Estáis seguro que...? Ya, 60, ya, tengo que pensarlo. Piénsalo, vuelvo. De verdad, 60 lucas mensuales, increíble. Y cuando vi de Don Oscar... Me da 80 lucas y viene cuatro veces al mes, me da 120 mil pesos. Está loco, hermano. ¡Eh, patroncito! ¡Venga, venga para acá! ¿Lo pensaste? Vaya, la verdad que... lo pensé bien. Ya, ¿eh? Yo creo que usted, no sé si es tonto, es leso, o cree que la guava la asesina por loco a cantar el viejo Lolero después. No sé. No puedo decirle absolutamente nada. ¿Y por qué no me dices? Porque por el proceso, el sumario, la indagación es que existe. Secreto del sumario. Efectivamente, así que no puedo decirle absolutamente nada, así que no puedo. Chao. El cocinero no fuma, mi empleada no fuma, mi esposa no fuma, yo no fumo. ¿Y quién entonces, quién es el que viene a ver a mi esposa cuando yo no estoy? Ya sé, voy a tirar un disparo al aire, voy a disparar al aire, inmediatamente ahí voy a saber la verdad. Yo te dije, Rodrigo. ¿Ves? Ya, lo tiro para atrás. Ya. Ahora sí. ¡Patrón! ¡Sentí un disparo! Yo lo maté, ya maté al amante de mi mujer. ¡Ay! ¡Mató a don Álvaro! ¡Don Álvaro! Sí, Álvaro. Álvaro se llama el desgraciado. ¡Álvaro! No puede ser. Patrón. Sí. Sentí un disparo. Yo maté al amante de mi esposa. ¡Mató al amante de su esposa! Sí. ¡Mató a don Oscar! ¡Oh! Álvaro, yo creo que se me estaba cagando con uno de los protagonistas de la fama. ¡Nadie se mueva! ¿Qué? ¡Nadie se mueva! ¡Todo con los brazos en la sala! ¡Ahora! ¡Al salve! ¡Agente secreto, señor! ¡El agente 0069! ¿Ah, sí? Lindo número. Yo soy hermano de Jane Bond. ¿Jane Bond? Mi nombre es Elwin. Elwin, ¿cuánto? Elwin Bond. Encantado. ¿Sintió un disparo? Yo he sentido un disparo, señor. Sí. Mire. ¿Eso qué es? Brigada de homicidios. Ah, qué bien. Mire este otro. Argentina, Punta del Este. Mire. Ah, sí. Esta medalla me la dio una paraguaya en la punta de este oso. Sí, sí. Mire. ¿Qué pasó? La pulsera de los 11 poderes. ¿Y es? Mire. ¿Qué? Calzoncillo chiteco. Ya. Mire. ¿Qué? ¿Y esta? ¿Qué es? Una mancha. Una mancha. Salsa tomate. Salsa tomate. Del restaurante de la Meche. Ah, ya, la casera de la Meche. Ya. Ahí en Santa Isabel. ¡Yo lo maté! ¿Usted lo mató? Yo lo maté, yo soy, maté al amante de mi mujer. ¡Vamos preso! ¿Y por qué? ¡Mataste al Quique Morandé, weón! ¡Vamos!